Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüste und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Es werde Licht, Fiat Lux auf Lateinisch. In diesem Jahr wird Kardinal Jorge Bergoglio in der Kathedrale von Buenos Aires nicht die Messe lesen. Er ist in Rom, als Papst Francisco, der erste Pontifex aus der Dritten Welt. Überall auf der Welt hoffen die Gläubigen auf eine tiefgreifende Reform, aber besonders in Argentinien. Denn dort hat die katholische Kirche noch eine offene Rechnung. Ihre Rolle während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983. Die Generäle hatten damals einen systematischen Plan. Sie ließen die gefangenen Frauen ihre Kinder auf die Welt bringen, brachten danach diese Frauen um und gaben ihre Babys an Militärs und deren zivile Helfer. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass 500 Kinder auf diese Weise in fremde Familien gelangt sind. Nur 110 konnten bis heute ihre Identität wiedererlangen. Die Gründerin der Großmütter der Plaza de Mayo, Chicha Mariani, bittet den Papst, die Archive des Vatikans zu öffnen. Porque estoy segura que en el Vaticano existen archivos y que todo lo relacionado con los niños desaparecidos debe estar en algún lugar bien documentado. Si no es en el Vaticano mismo, que yo creo que sí es, puede estar en las diócesis, en los obispados de la República Argentina, porque eso seguramente no se ha borrado. Yo fui 14 veces al Vaticano y 14 veces dejamos con abuelas, cuando yo era presidenta de abuelas, 14 veces dejamos la carpeta con todos los testimonios de todos los niños y cada uno que iba apareciendo desaparecido, digamos, que alguna abuela que traía la noticia de su nieto que faltaba, lo íbamos agregando en esa carpeta y fue creciendo y creciendo, y cada vez que crecía la llevábamos a todos los jueces y al Vaticano también. Y bueno, del Vaticano yo no tuve nunca una respuesta. Diese beiden Frauen haben sich nie kaufen, erpressen oder von einer Regierung benutzen lassen. Niemals haben sie aufgehört, nach den geraubten Kindern zu suchen. Chicha Mariani, Gründerin der Abuelas de Plaza de Mayo, sucht immer noch nach ihrer Enkeltochter, Clara Anaí. Elsa Pavón hat ihr geraubtes Enkelkind, Paula Logares, wiedererlangt. Es befand sich in der Gewalt des Sicherheitschefs von Mercedes-Benz. Es war der erste Fall, den Abuelas 1983, am ersten Tag der Demokratie, bei Gericht angezeigt hatte. Auch Elsa hat die Petition an den Papst unterschrieben. Porque estoy convencida de que dentro de la Iglesia, no sé si acá en Argentina o si en el Vaticano, están los archivos donde figura dónde están los chicos, porque la Iglesia tuvo una gran injerencia en la repartición, digamos, de los hijos de los desaparecidos, de nuestros hijos. Y como son prolijos, sé que están los archivos en algún lugar. No tiran los papeles, están. Porque ellos los recibieron como hijos de, pasaron a ser NN y después, ¿cuál fue su destino? A la familia católica que según ellos era la adecuada para que criara esos niños. Fue realmente de un colaboracionismo total con la dictadura, eso hay que decirlo. Realmente sí, tuvo obispos y sacerdotes que sacrificaron su vida, pero lo hicieron por su cuenta. Es decir, está Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, que realmente fue un verdadero mártir y fue asesinado por gente de la dictadura. Y hubo otros también, como el obispo de Nevares, de Neuquén, que siempre estuvo al frente de las madres, que siempre estuvo acompañando a los organismos de derechos humanos.
Pero la iglesia oficialmente no. Hay algo, una foto que lo dice absolutamente todo. Cuando los obispos le dan la comunión al dictador Videla, nada menos que en la catedral, en una misa del 25 de mayo, a Videla y a todos sus ministros. Monseñor Bergoglio jamás bajó a Plaza de Mayo para acompañar a las madres y a las abuelas en sus pedidos. Nunca estuvo allí. Die argentinische Justiz hat mich in meiner Eigenschaft als recherchierende Journalistin, als Nebenklägerin in mehreren Menschenrechtsverfahren anerkannt, darunter auch im Verfahren 9201, Vernichtung der Identität. Dabei geht es um die Rolle der christlichen Familienbewegung, also des Movimiento Familiar Cristiano. Diese Organisation war die einzige, die von der Militärregierung die Erlaubnis besaß, Kinder in Adoption zu geben. Darunter befanden sich Kinder, die in Folterzentren geboren wurden und Militärs und ihren zivilen Helfern übergeben wurden, darunter hohe Manager von Mercedes-Benz und Bayer. Movimiento Familiar Cristiano wurde von einem Militär außer Dienst geleitet, mit engsten Verbindungen zu einem Offizier, der im Zusammenhang mit dem Babyraub verurteilt wurde. Ich war sehr überrascht, dass die argentinische Justiz niemals die verschiedenen Register abgeglichen hat, um auf die Spur der geraubten Kinder zu gelangen. Ich habe daraufhin als Nebenklägerin beantragt, einen bestimmten Datensatz der Einwohnermeldeämter, der Standesämter und der Patientenlisten der öffentlichen Krankenhäuser zu beschlagnahmen und mit den Taufbüchern gewisser Kirchen zu vergleichen. Diese geraubten Kinder sind in den Militärkapellen getauft worden. Im Folterzentrum Campo de Mayo, der ESMA in Puerto Belgrano. Ich bin mir sicher, dass mit dieser Art Rasterfahndung die Ermittlungen des Verfahrens 9201 sehr schnell ein positives Ergebnis bringen würden. Aber das war offensichtlich politisch nicht gewollt. Und es gab Druck von allen möglichen Seiten. Cuando comenzó la causa y se empezó a investigar aproximadamente hasta el año 2012, tuvimos mucho movimiento, se pudo investigar. Primero conexiones con el Movimiento Familiar Cristiano, con el equipo San José de adopción, que es el que legalizaba, entre comillas, las adopciones de muchas personas cuyo origen no era claro, ¿sí? En el marco de esta investigación, muchas personas que dudan de su identidad y que dieron negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con la base de datos que hay allí, y buscando alguna conexión con el tema dictadura, empezaron a investigar su identidad. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lo que hizo fue pedir la fragmentación de esta causa. Abuelas de Plaza de Mayo, seit dem Ausscheiden von Chicha Mariani, geleitet von Estela de Carlotto, beantragte nicht nur die Zerlegung des Verfahrens in kleine Einzelfälle. Sie wollte, dass mir die Anerkennung als Nebenklägerin entzogen würde. Und sie beantragte, dem Richter Marcelo Martinez di Giorgi die Zuständigkeit zu entziehen. Unter den Fällen des Verfahrens 9201 befand sich auch der Raub zweier Babys, die in der Familie des Managers von Mercedes-Benz, Tasselkraut, gelandet sind und als leibliche Kinder eingeschrieben sind. Ich habe das Material zunächst Abuelas übergeben, die wollten das aber nicht, haben es abgelehnt zu untersuchen und deshalb habe ich selbst Strafanzeige erstattet. Diese Strafanzeige landete dann beim Gericht in San Martin. Dort gab das Ehepaar Tasselkraut vor Gericht zu, dass diese Kinder nicht die eigenen sind. Aber der Richter Gurruchaga fragte sie nicht, wie sie die gefälschten Geburtsurkunden bekommen hatten, und sprach sie und die Hebamme Angela Copari frei. Die Vorfälle seien verjährt, heißt es im Urteil. Ich habe diesen Richter dann bei der Richterkammer angezeigt. Schließlich verjähren Verbrechen gegen die Menschheit nicht. Aber meine Eingabe wurde abgelehnt, mit dem Argument, dass in dem Verfahren in San Martin keine Menschenrechtsgruppe als Nebenklägerin aufgetreten sei und dass sogar Abuelas de Plaza de Mayo diesen Richter bei seiner anstehenden Beförderung öffentlich gelobt habe. Bueno, Abuelas presentó un recurso de incompetencia que se ganó en primera instancia. El juez Martínez de Giorgi se volvió a declarar competente en una investigación que llevaba desde el año 99, pero la Abuelas apeló y después desistió de esa apelación porque sabía que lo iba a perder en cámara. Y luego, en la práctica, el nuevo juez que fue designado, el doctor Ramos, que se hizo cargo de ese juzgado,
le dio la impronta de fragmentar la causa y con eso la vació de todo contenido, convirtiendo la investigación que se había llevado durante todos estos años en prácticamente en un punto muerto. Der Richter wurde versetzt und seine beiden Sekretärinnen gegen ihren Willen einer anderen Kammer zugeteilt. Und über meine Anträge, Registerabgleich und Beschlagnahmung der Taufbücher ist nicht mehr entschieden worden. Das Thema ist vom Tisch. Die Kirche wird ihre Bücher nicht öffnen müssen, jedenfalls nicht auf Antrag der argentinischen Justiz. Cuando el juez subrogante, que fue Martínez Di Giorgi, dejó el cargo y pasó el nuevo juez, que es Sebastián Ramos, comenzó a declararse incompetente parcialmente y paulatinamente desde que ingresó a su causa, desde que ingresó a esta causa, de la mayoría de las investigaciones y de los legajos. Muchos fueron devueltos a juzgado de San Martín, otros enviados por alguna conexión a La Plata, algunos enviados por otras conexiones a San Isidro. Es decir, la fragmentación que se planteó en un inicio y que se perdió fue concretada de manera, por instancia del juez, de manera paulatina, sin decir voy a fragmentar. Pero la verdad es que se fragmentó. A mí me encuentran en un allanamiento que hace la policía, en un hecho muy confuso, cuando tenía unos días de vida. No se sabe bien cuánto tenía. Algunos datos dicen que tenía una semana, otros que tenía un día, dos días. Me encuentran en la casa de esta partera que estaba muy conectada con los militares y con la policía. Con una quemadura en la espalda, una quemadura grande, de ahí me internan. Estuve internado 3 meses, me hicieron injertos en la espalda y en el brazo. Después paso a disposición del Poder Judicial y un juzgado me termina dando en adopción. ¿Tú crees que eso viene de un operativo militar, la quemadura? Y la quemadura, el primer informe de un perito, dice que la quemadura es producto de contacto con un elemento en combustión. Y las declaraciones de la partera fue que me quemé con una bolsa de agua caliente. Yo tenía quemadura de primer y segundo grado, me tuvieron que hacer injerto, o sea, me sacaron un pedazo de piel de la parte de abajo de la espalda y me la pusieron en la parte de arriba como para completar la parte de carne que me faltaba. Y todo esto y tenía 2-3 días de vida. Yo había aportado información, toda información que tenía, yo tengo números de teléfono, el teléfono de la partera este estaba pinchado. Hay teléfonos que investigué por mi cuenta que mencionan dependencias del ejército, dependencias de la policía, muchos domicilios particulares, muchas cosas por investigar. Y nunca se investigó. Yo estuve 1 año y medio en esa causa para que finalmente el juez declare que era incompetente en esa causa y me trasladan a otra causa. O sea, desfragmentaron la causa, me sacan a mí de la causa y perdí 1 año y medio con gente en el medio que se muere, testigos que pueden aportar más información. Y estoy de vuelta en el mismo punto. Mi nombre es Marcela Gudiño, tengo un hermano desaparecido junto con mi cuñada. Mi cuñada estaba embarazada y estoy buscando un sobrino o una sobrina. En esa causa me presenté y el juez Sebastián Ramos me negó mi derecho a la verdad y a la justicia. Hace 2 años, sin mediar explicación, todavía no resolvió si me acepta como creyente. No tiene motivos para no hacerlo, ya que mi hermano estuvo detenido en Puente 12, ¿sí? Y sabemos que hay mucha vinculación entre el movimiento familiar cristiano y el centro clandestino que funcionó, enfrente y con mucha vinculación, que es el Vesubio. En realidad todo eso, el vaciamiento de la causa 9201, empezó cuando se empieza a pedir los libros de bautismo, un lado por la Guadalupe y el otro lado por la capilla de Campo de Mayo, ¿no? Así es. Es una causa donde hay muchos intereses económicos, políticos, y parece que nadie se quiere meter. Es más fácil dejar las cosas como están. ¿Y tienes esperanza? Por supuesto. No ¿Con pienso... el nuevo Papa? Tengo esperanzas. Chicho Mariani hat die Organisation Abuelas 1989 verlassen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 59 Kinder ihre Identität wiedererlangt. Und viele Fälle waren schon bei Gericht anhängig. Das heißt, 10 Kinder pro Jahr. Heute wissen 110 Enkel von ihren biologischen Wurzeln. Das heißt, zwischen 1989 und 2014 hat Abuelas nur 51 der geraubten Kinder gefunden. In 25 Jahren. Das macht 2 pro Jahr. Der argentinische Staat hat niemals systematisch und professionell nach diesen Babys suchen lassen. Bueno, comparando los nombres de las parturientas de Campo de Mayo, por ejemplo, y las de los bautismos, se puede sacar la conclusión que siempre estamos buscando, ¿no? Se han encontrado algunos chicos así, siguiendo los rastros de los registros de algún lado, sea de adopciones, sea de iglesias, sea... pero se guarda siempre mucha discreción al respecto para que no se sientan molestos los chicos recuperados. Entonces no se habla mucho, pero no se ha obtenido nada en estos últimos años. Y un reproche que yo tengo a todos los gobiernos argentinos fue ¿por qué nos dejaron solas a las abuelas buscar a los niños desaparecidos? ¿Por qué el Estado no buscó? Felicitan a las abuelas porque encontramos un niño, una gran fiesta, pero es un gran grito de dolor encontrar un niño porque eso significa también la desaparición absoluta de los padres. Entonces, ¿por qué no trabajó el Estado que fue el que desapareció a los niños? Un Estado de facto, pero Estado. Y nos dejaron semejante tarea hasta que nos vayamos muriendo todos. 2012 habe ich dem damaligen Papst, dem deutschen Papst, also dem Ratzinger, einen Brief geschrieben. Ich habe mich als Nebenklägerin in der Sache 9201 vorgestellt und mitgeteilt, dass ich die Beschlagnahmung der Taufbücher der katholischen Kapelle in Campo de Mayo beantragt habe. Denn ein geraubtes Kind wurde dort nachweislich getauft. Ratzinger antwortete mir über seinen Nuntius, dass das Archivgut des Vatikans bis 1939 eingesehen werden kann. In einigen Fällen sogar bis 1945. Da aber die argentinische Diktatur erst 1976 begonnen hatte, könne meinem Anliegen nicht entsprochen werden. Ich könne mich aber an den Kardinal von Buenos Aires wenden. Ich habe dann in der Kathedrale einen Brief an Kardinal Bergoglio abgegeben und um ein Gespräch gebeten. Er rief mich sofort an. 2 Tage später saß ich in seinem Büro. Er war sehr freundlich und sehr interessiert. Und er sagte, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, zu wissen, wer ihre Eltern sind. Und er brachte mich mit Personen zusammen und versprach, seine Archive für diese Sache zu öffnen. Durante la investigación de uno de los legajos y durante la audiencia que le hicimos de indagatoria a Jorge Rafael Videla, lo que pudimos notar y lo que él comentó era su participación asidua a una de las iglesias de acá de Capital, que es la iglesia Guadalupe, que se encuentra en Palermo. Es por eso que nosotros incluso pedimos que se nos dé vista de los libros, tanto de bautismo como de nacimiento, que obran en la sede de la iglesia Guadalupe. Und der Richter Martínez de Giorgi verfügte tatsächlich, die Kirchenbücher für die Ermittlungen beizuziehen. Bergoglio war bereit, der Justiz bei den Ermittlungen zu helfen und bat den Richter, Kontakt mit dem Pfarrer der Kirche Guadalupe aufzunehmen. Außerdem setzte er sich dafür ein, dass die argentinische Bischofskonferenz einen Hirtenbrief am 9. November 2012 veröffentlichte und die Suche nach der Wahrheit versprach. Wir ermahnen alle diejenigen, die Informationen über den Verbleib der geraubten Kinder und von geheimen Grabstätten haben, sich den zuständigen Behörden zu offenbaren. Wir empfinden eine tiefe Verpflichtung, diese Dinge aufzuklären, mit dem Ziel, die Wahrheit zu suchen, in der Gewissheit, dass sie uns frei macht. La respuesta que les da el Banco Nacional de Datos Genéticos de positivo o negativo, con las pocas muestras que hay ahí, que son aproximadamente 250 muestras de grupos familiares, no es suficiente para poder brindarles un acompañamiento a quienes buscan su identidad. Si dieron negativo en el banco y no son de las 250 familias que tienen sus muestras allí, no quiere decir que no sean hijos de desaparecidos. Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque el banco no tiene su base de datos completa.
En segundo lugar, aunque no fueran hijos de nacidos en centros clandestinos, o sea, de personas desaparecidas, lo mismo tienen un derecho a su identidad. Nosotros representamos, porque somos esos bebés que fuimos víctimas del tráfico y estamos buscando nuestra identidad de origen. Esto no es una problemática que abarque solamente al periodo de lesa humanidad, de la dictadura, sino que es de todos los tiempos históricos. Por eso consideramos que es muy importante el derecho a la identidad, que es un derecho universal. El Estado no está garantizando ni el derecho a la identidad ni las medidas a tomar en caso, como lo establecen los pactos internacionales, las medidas de restituir la identidad de esas personas a las que se les fue sustraída. ¿Qué fue el papel de la Iglesia en todo ese tráfico? Bueno, en nuestro caso más que nada el papel se ha dado en los hospitales, donde estaban las congregaciones, las monjas, que eran las que se ocupaban de aquellas mujeres que estaban solas, las menores de edad. Y bueno, nuestro interés es poder llegar a los archivos para obtener la información, ya que ellos tienen. Conocer la verdad es siempre importante, en todos los niveles de la vida. Los judíos hablamos de tikkun haolam, sanar al mundo. El mundo se sana cuando se descubren los secretos, cuando lo que se oculta sale a la luz. Lo que permanece oculto difunde y contagia sospechas, tiene mal olor, es tóxico. Yo busco un hermano que fue entregado durante la guerra, durante la Shoah, por mis padres para que se salve. No sé su nombre, no sé quién lo tiene, no sé si está vivo. Como yo, tanta gente busca. Le pido a usted, en lo que pueda estar en sus manos, yo sé que estar en el lugar en donde está es un lugar con muchas presiones y con muchas situaciones que hay que conciliar, pero usted es un conciliador. Quiero que colabore en sanar al mundo, que se abran los archivos del Vaticano de la época del Holocausto. Usted lo prometió y yo le creo, ojalá pueda. Cuando leí su promesa pensé, ojalá pueda. Y ojalá se puedan abrir todos los archivos ocultos en la Argentina respecto de los niños apropiados y tantos otros archivos en el mundo. Porque para que el mundo se sane, de la única manera, el único sustrato de la sanación, es pisar el suelo firme de la verdad. Der Großonkel von Liliana Hermann war Ende der 30er Jahre nach Argentinien emigriert und einer der wenigen, die die Anwesenheit der Nazis angezeigt hatte. Acabo de firmar esta petición para que llegue a su Santidad Francisco, para que él nos pueda liberar los archivos, tantos del Holocausto, la complicidad de Pío XII, la fuga de los nazis, qué hicieron, qué tratados se firmaron para que albergar a todos estos nazis acá en Argentina. Y nunca pude contar con la colaboración de ningún organismo oficial, tanto con ADI, abuelas. Pasé por todos porque después de tantos años de búsqueda y de tratar de encontrar un poquito más de información, conocí un montón de gente. Un montón de gente que estaba en la misma que yo, o gente totalmente desinteresada que trataba de ayudar. Pero nunca fue un apoyo de un organismo oficial. Acá Derechos Humanos es un negocio, no pasa por otro lado. Uno puede ir a la ESMA y ver toda la plata que se invirtió. Yo llegué a mandar una carta al director del archivo de la memoria diciéndole la violencia que me generaba. Ver tantos recursos, tanta plata puesta, ver tantos spots publicitarios donde aparece la abuela buscando a los nietos. Pero no hay nada realmente que investigue. Yo voy a la ESMA, voy a abuelas y voy a todos lados. Y de toda esa plata que se destina a derechos humanos, no hay un solo peso que sirva para ayudarme en mi búsqueda. Y se me termina el tiempo y me siguieron cerrando todas las puertas para encontrar a mi nieta. A pesar de que la he buscado desde mi lugar de abuela, y desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que fundamos con Alicia de la Cuadra, justamente, y
que nos hemos dedicado con alma y vida en esa institución a buscar los niños. Entonces, si el Papa quiere hacer una buena obra, busque en los archivos. Mandé un mail, una carta por mail, pude conseguir un mail para llegar directamente al Papa. Escribí la carta pidiéndole lo que estaba haciendo, lo que estaba tratando de averiguar, y a ver si me podía ayudar de alguna forma, ¿no? Después mandé un fax también, pero no tuve respuesta. Esto fue ya hace 9 meses más o menos, así que bueno, vamos a ver ahora si tenemos algún tipo de respuesta, algún tipo de apoyo.